arranca este encuentro. Balón que va a tener rápidamente el equipo de Cáscara. Y viene el 12, viene Juanito. Un pase al árbitro por ahí. Se equivocaron de jugador. Hay un pase directamente al árbitro. Y viene Ruas. Y viene Guajuapa. Viene Coyene. El número 14, Rodrigo. Lanzamiento. Consigue nada, está calentando el brazo este chamaco apenas, y viene Juanito, Juanito, falta que le cometen al número 5, Juanito, falta del Chocorrol al Juanito, de capitán a capitán, y se viene el primer lanzamiento del número 5, punta, dispara, no consigue, no aprovecha nada, y se viene el segundo lanzamiento. Vamos a ver si consigue el punto. Viene Juanito. Tampoco consigue nada. Balón que se discute. Viene, vamos a ver qué hace. 14-14. Se mete. No consigue contra remate. San Juan Pupina, dice si viene Memo. Viene Memo. Vamos a ver qué hace el número 10. Memo busca con quién. Ahí el número 12. Viene Paco. Paco. Viene 10 y busca a Brian. Brian se eleva, lanzamiento, no consigue nada. Recupera rápidamente el equipo de Ruas y viene el 14. Ahí está la descolgada y ahí están los dos puntos. Y se viene Paco, Paco surto natural. Ahí está la zurda de Paco. Dos puntos más para el equipo de San Juan Cuquila, Mijas, y viene el 14, y viene Guajuapa, y viene el 4, va a buscar con quién, al número 2, y viene Chocorrol, y viene el 14, 14 haciendo la finta, apagando, y es el tiro, viene el 14, 14, busca el 4, centro de festividad de los tiros libres, el número 16 y se viene Cáscara con el número 10. Vamos a ver con quién. Ahí está, va a conectar con Paco. Paco va a buscar. Está acomodando las piezas. Está pidiendo la pantalla. Y viene el 5. Y ese tiro. Viene con quién. Ahí roba, roba rápidamente. 16, rápidamente la descolgada. 16, el 14. Dos puntos más para el equipo de Ruas. Dos puntotes más. Y se está despegando. Viene Cáscara con el Oceánico. Viene el equipo de Ryan. Viene Juanito. Se va durmiendo. Juanito, señora. Sí, y es el tiro. Y es el tiro. Viene Memo. Se viene el número 14. Rubas con el Oceánico. Viene Cochín. Chocorrol. De larga distancia. Chocorrol. No consigue nada. Recupera rápidamente Juanito. Y viene Juanito. Vamos a ver con quién, Juanito. Ahí viene el número 10. Viene Memo nuevamente Juanito. Alfonso número 11, vamos a ver al Chocorrol, cochina número 14, este es peligroso, ahí le está robando el esférico. Una falta, falta del número 5, balón que va a tener. Tercera falta, 5. Tercera falta del 5, avance la mesa, aguas con las ondas, aguas, viene el número 14, viene el 14, busca con quién, el número 11, Chocorrol, Chocorrol se eleva, ¡ay, está la cabeza! Dos puntos más para el equipo de Ruas, 10 a 5, el marcador favoreciendo el equipo de Ruas, viene el 10. Viene Memo, se le escurre. Los alimentos y señores árbitros para después continuar con este bonito torneo. Últimos partidos después de la suspensión. Y viene Chocorrol, y viene Chocorrol. La falta. Que le marca al amigo Chocorrol. Y se va la línea de los posibles. Ruas arriba del marcador. 10 a 5 el marcador. Acumulativos, Cáscara. Vamos a ver si amplía la ventaja Chocorrol, lanzamiento, un punto más para el equipo de Ruas, se viene el segundo lanzamiento, vamos a ver el Chocorrol, lanza, no consigue, y recupera rápidamente Juquila, Juquila necesita las canastas, Juquila necesita más poder, y viene Paco, y viene Memo, una falta, el número 4 de Guajuapa.
Juquila, ambos acumulables. ¿Qué es lo que marca el señor silbante? Falta del 2, dice. Y hay tirables, señoras y señores. Hay posibles para Juanito. Vamos a ver si acorta la diferencia, Juanito. Se viene Juanito Mije. Viene lanzamiento, primer lanzamiento, punta, dispara y punto. Un punto para el número 5. Se viene su segundo lanzamiento, punta, dispara, otro punto. Y se acerca peligrosamente el equipo de Cáscara y viene el número 14. 14, vamos a ver qué hace el número 14. Viene Juanito Chocorrol y viene el 14. Nuevamente 14, nuevamente el comandante Chocorrol. Y ese tiro. Y ese tiro viene el 11. Vete la carrocería. Se hace bola con la bola. San Juan Juquila, Mije. Aquí este Ben dejando para Juanito. Este viene para el número 10. Vamos a ver qué tiene la falta. Ahí está Memo, le vienen a la presión, este dejando para Juanito, Juanito encuentra Paco de tres, intentando el empate en la pelota. Ahí está, y ven y vean Paquito. En menos de 30 segundos viene para conectar 4 puntos. Así que Rigo tiene la pelota. Este es peligroso. Este es peligroso. Rigo ahora queda corto. Ahí Rigo en el intento. Así que la pelota se va a venir para el equipo de San Juan Juquila Mije. Y si usted está nervioso, vaya por una chelita. Ya abrimos la barra ahí. Donde está el comité deportivo. Está a la disposición. Un modelo especial para que usted disfrute hoy en esta noche hermosa aquí en San Dionisio Guatepec. Vamos a ver, ahí está la pelota, se pelea, Choco tiene el esférico y viene Choco para el número 4. El número 4 espera la llegada de Rigo. Aquí está Rigo. Vamos a ver, la presión es de Pablo. Y ese tiro para Choco. Y Choco tiene la pelota. Ahí está Choco. Y cuando miramos al Choco, me parece que hace jugadas cardíacas ahí, hombre. Con una serie de las cámaras viajeras de deporte, cámara acciones, que está enlazando por ahí a la página de ARTV, por ahí a la página de Camino al Deporte. Aquí viene Memo, 10, aquí viene Memo intentando la pelota. La pelota sigue siendo para Cáscara, viene San Juan Juquila Mije. Pero vean, Eden ahí está recuperando. 18 a 18, ahora se emparejan los tableros, nada para nadie. Vamos a ver, aquí viene Rúas con la pelota. Hoy no trajeron a los alemanes, los carnalitos, los perros, a Juanito. Alan, jugadores recuperadores tremendamente para Guajopan de Leones. Pero estos chamacos están respondiendo tremendamente ahí bajo la tabla. Así que viene Memo con la pelota. Vamos a ver, aquí está Memo con el esférico, con el sector izquierdo para Juanito. Y Juanito ahí se equivoca en la llegada. Está Rúas con la pelota y se viene Rigo. Vamos a ver, no nos ha regalado canastas de largo Rigo. Para Rigo, y viene Rigo, sigue Rigo. Vamos a ver, dejando para el número 11. 10 segundos para disparar. Aquí está la pelota, se viene el número 2 intentando, queda corto. Juquín está recuperando. Así que viene el número 12, lo está tomando con calma la avanzada que tiene Juquila. Vamos a ver, aquí viene Paquito con la pelota. Encuentra Juanito y Juanito la quiere armar, la quiere llenar por el centro. Vamos, se vienen los segundos, ahí está Memo. Por la gente que llega y que vive emocionantemente este trao. Aquí viene Memo con la pelota. Sí, entró la de Memo. Está llegando en una jugada en reversa que venía buscando Cáscaras para conectar y ahora se pone 20-18 en marcadores. Pero viene la pelota, aquí está Rúa. Ahí está Cáscaras, está triangulando. La pelota viene para el número 12. Está Paquito dejando para su carnalito. Juanito viene para Eden. Eden viene para Memo. Y Memo está lanzando la pelota. Sí, está abandonando los 28 de largo.
desde el rectángulo deportivo. Así que Ruas tiene la pelota y se viene el número 16. Vamos a ver si en esta llegan para conectar y emparejar. El 16 para el número 2. El número 2 le cierra los espacios, decide desahogar la jugada y viene. Y ahí está el Choco. Ahí está Choco, encuentra el número 6, se viene, tiene menos en el sector izquierdo para Juanito, y Juanito regresa para Eden, Eden tiene la pelota, aquí viene Cáscara, está para el número 10, ahí se viene el silbatazo de los señores árbitros. Vamos a esperar las indicaciones. Tercera falta, 14, ambos acumulables. Vamos a ver, hay bandera para ambos equipos, así que viene Memo. No entró, pero ahí está Brian recuperando y viene para Paquito. Ahí está Paquito, se vienen los segundos para disparar. Paquito vuelve a fallar. Eden tiene la pelota. Si se puede aumentar la ventaja. Aquí está, vemos a la pelota dejando para Juanito. Juanito viene para Eden. Eden tiene la pelota y se viene el número 12. Aquí está Paquito intentando. ¿Quién va a tener la pelota? Es para el equipo blanco de Guajuapan de Leones. La tierra del sol, la heroica tiene la pelota. Y se viene Rigo. Está Rigo. Vaya movedor extraordinario de Guajuapan del amigo Rigo. Y que hace jugadas espectaculares. Vamos a ver si viene el silbatazo en la jugada de Rúas. A ver, aquí viene la primera. No entró desafortunadamente. 2 minutos cronometrados, 120 minutos cardíacos. Vamos a ver, aquí viene el número 18. 22 a 22 el marcador, nada para nadie. ¿Y dónde están los aplausos de San Dionisio Cotepegue? Esta gente va a ser bolera. Ahí está, se ve que están contentos hoy. En esta tarde la gente que vino a ver. Falta preventiva, 2. Vamos a ver, hay 4 faltas personales para el número 2 de Guajuapan de Leones. Así que ahí está Eden con la primera, va a venir la última llamada para este chamaco de Fukina Mique. Sí, está conectando. Así que está entrando la pelota y se va arriba ligeramente, pero arriba el equipo de San Juan Fukina Mique. Y los que miraron Guerra de Cuernos allá en Yaite, aquí está Paquito que tiene la canasta más cara del 2024. Porque esa canasta costó 60 mil pesotes del águila ahí en la Tierra Santa de Yaitepeque. Vamos a ver, aquí viene Rúas, se está conectando Rúas, no se va a dar por vencido hasta el último silbatazo final. Se viene la segunda para arriba. ¡Ay! 24 a 23, Rúas le está dando vuelta a la tayuda. Así que viene Cáceres, está Juanito con la pelota, vamos a ver qué hace Juanito. Se viene para Memo, y Memo le caen por ahí las presiones para Paquito. No entró ahí este Daniel. Vaya que ha sido Eden clave para este partido de Eden, porque ha llegado para recuperar varias pelotas perdidas ahí por el equipo de Guajuapan. Ahí está, 5 faltas personales ya para el número 2 de Guajuapan de Leones y Mexicales. Así que vamos a ver si viene Eden, si puede conectar y ponerle 8 puntitos a la pizarra a su favor en la segunda mitad, pero está fallando. Vamos a ver, se viene la segunda oportunidad para ese muchacho. Ahí está desde la línea, viene Eden y está conectando. Y se vuelven a emparejar los tableros, señoras y señores. Vaya partido impresionante. Y nada más y nada menos que es para sacar el campeón invicto, el campeón ganador. 1 minuto en el cronómetro. Ahí está Rigo llegando tarde, Paquito. Se viene la falta. Tercera falta personal para este muchacho de San Juan Cuquilamique. Así que ahí está Rigo ahora. Se va la ventaja para estos muchachos, va a venir la segunda efectivo desde esa distancia este muchacho. ¡Oh! Y se va al 100% desde la línea arriba. Así que Juanito tiene la pelota. Vamos a ver, le queda poco el cronómetro. Señoras y señores, se viene Cáscaras en esta ofensiva. Ahí está Memo dejando para Eden. Y viene Memo. Vamos a ver, Memo. No entró. ¿Quién va a recuperar? Ahí está Rigo con la pelota.
falta, 24 a 20, a 26 el marcador, quedando 30 segundos en el cronómetro. Así que aquí viene el ritmo, vamos a ver, y ahí en la Tierra del Sol están haciendo changuito. Por ahí, la tierra de estos chamacos viene Rigo intentando quién va a recuperar. Así que vamos a ver, 15 segundos todavía en el cronómetro, se viene la falta. Falta preventiva, 12. Y ya les decía, búsquenlo por ahí en el Face, en el YouTube, a través de las redes sociales. Tiene corrido, corrido basquetbolero, ya ha escrito este chamaco desde Guajuapan de León, Oaxaca. Ahí está el número 11, el Choco está apoyando, viene San Juan Juquila, no está muerto. 10 segunditos, vamos a ver, Eden tiene la pelota. Ahí está, Eden, aquí se viene arriba. Fírmala, 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 Choco.